A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Wisdom sings her own praises. Hace su propio elogio. Before her own people, she proclaims her glory. Se gloria. In the assembly of the Most High, she opens her mouth. Abre su boca. In the presence of his hosts, de su she poder, declares her worth. In the midst of her people, she shall be exalted. Altísimo. And shall be revered in the holy assembly. In the multitude of the elect, she shall be praised. And alturas, among the blessed, she shall be blessed. Terebinto, he alargado mis ramas. I spread out my branches like a terebinth, my branches so bright and so graceful. I bud forth delights like the vine. My blossoms become fruit, comen, fair and rich. Con hambre de mí. I am the mother of fair love, me of beben, fear, of knowledge, and of holy hope. Sed. In me is all grace of quien way and of truth. Mí, in me no all hope of life avergonzado. And strength. Come to me, all you that yearn for me, ejercitan, and be filled with my fruits. No llegan you will remember a pecar. Me as sweeter than honey, que mi recuerdo better to have es than the honeycomb. Que la miel. He who eats of me shall hunger still. Dulce he who drinks of me miel. Will thirst for more. Los que queman, he who obeys los que me me will not be put con to shame. De mí. He who los que serves me, beben, me will never fail. Sed. Verbum Domini. Señor, y me ha respondido, me ha librado de todos mis temores. Los que miran hacia Él refulgirán, no habrá sonrojo en su semblante. Bendeciré al Señor en todo momento. Taste and see how good the Lord. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se acoge a Él. Teman al Señor ustedes, santos suyos, que quienes le temen no les falta nada. Bendeciré al Señor en todo momento. Cuando gritan aquellos, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón. Él salva a los espíritus hundidos. Bendeciré al Señor en todo momento. A reading from the letter of lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.
Como son hijos, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The angel Gabriel was sent from God. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verbum Domini. Laudamus tibi, Christe. Llamado a ser profesión temporal en los misioneros franciscanos de la palabra eterna, el hermano James Mary de la Cruz. Presente. Hermano John Therese Marie del Corazón Eucarístico de Jesús. Presente. Presente.
Queridos hermanos, ¿qué piden de Dios y de su Santa Iglesia? Pedimos el amor misericordioso de Dios y la gracia de servirle de manera más perfecta en la hermandad de los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna. Demos gracias a Dios, quien los ha elegido para caminar con ustedes en esta nueva vida. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos en Cristo, es una alegría estar presente con ustedes esta mañana para esta Santa Misa. En este día de primera profesión de los votos del hermano James Mary y el hermano John Therese Marie, y la recepción del hábito de ingreso a un año de noviciado para Arnaldo Mateo. El hermano James y Arnaldo son de Nueva York, uno es de Long Island y el otro es del Bronx. Cuando los escuchen hablar, probablemente se darán cuenta cuál es cuál por el acento. El hermano John se crió en Texas hasta que su familia se mudó a Georgia. Parece ser un tejano de corazón. Aunque le gusta Georgia, le encanta también Texas. Saludos y felicitaciones a la familia de Arnaldo, que está en Nueva York y no pueden acompañarnos hoy, pero nos acompañan en esta Santa Misa a través de EWTN. La madre de Arnaldo solo habla español, pues su familia es originaria de Puerto Rico y nuestras oraciones están con toda su querida familia en Nueva York el día de hoy. El hermano Matthew Mary y el hermano Paul Mary estarán renovando sus votos el día de hoy. Felicitaciones a ellos y a todos ustedes que están haciendo estos compromisos muy especiales hoy. Estuve en Roma, Italia, en Asís hace unas semanas atrás, y mientras estaba en Roma celebrando misa en la capilla de Bochata, en la Basílica de San Pedro, invité a dos parejas de casados en la misa para que renueven sus votos matrimoniales. Los de Ríos, Jack y Linda, habían estado casados 26 años y Maggie y Jake Peach solo habían estado casados 5 días y estaban de luna de miel en Roma. Y hice esta renovación de votos matrimoniales en estas dos parejas. Y les expliqué que Roma para mí es una ciudad especial para hacer compromisos especiales, en especial el compromiso que hicieron los santos fundadores de Roma, San Pedro y San Pablo, y por supuesto todos los papas hasta el día de hoy, con el Papa Francisco, que es nuestro Santo Padre actual. Así que cuando la gente está en Roma, es una bonita práctica para ellos renovar sus votos de cualquier tipo en la Basílica de San Pedro. Y al final de la semana, fuimos a Asís, el pueblo de San Francisco, aquel hombre que dejó atrás su riqueza y empezó a llevar una vida sencilla y humilde al servicio del Señor. Le dije a mis amigos que Asís es un lugar donde dejamos nuestras cargas atrás, o sea, todas las cargas innecesarias que pesan sobre nuestra vida espiritual. Y la mejor manera de lograrlo, por supuesto, es mediante el sacramento de reconciliación, y aprovechamos ese sacramento especial en la Porciúncula, en la capilla de la Porciúncula, en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, santa patronal, y cuya fiesta patronal celebramos el día de hoy. Y ahí uno obtiene esa indulgencia especial del perdón que San Francisco quería, porque él quería que todos los que fueran ahí, cuando murieran, fueran directamente al cielo. Así que él pidió al Papa en aquel entonces esa indulgencia plenaria especial. Después
después del sacramento de la reconciliación. Así que esa capilla de la Porciúncula dentro de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, la iglesia dentro de la iglesia, y esperamos que todo el mundo pueda hacer un peregrinaje especial en algún momento de sus vidas. Nuestro breve tiempo en Roma y Asís tenía como meta hacer compromisos y mantenerlos, cumplirlos, y luego dejar atrás cualquier carga espiritual, cualquier carga innecesaria. Y creo que la Santa Misa de hoy tiene mucho en común con ese peregrinaje que hicimos a Roma y Asís, porque estos jóvenes que están haciendo compromisos hoy, ante el Padre Anthony Mary, requieren un tipo especial de entrega de sus vidas en la pobreza, en la castidad y obediencia. Y Arnaldo estará ingresando a un momento más pleno de preparación para ese tipo de compromiso al ingresar al noviciado hoy. ¿Qué están haciendo? Bueno, están diciéndole sí al Señor, tanto como la Santísima Virgen lo hizo después de escuchar aquel mensaje del ángel Gabriel en aquel pueblo de Galilea llamado Nazaret. Esa fue una invitación bastante grande la que recibió aquella doncella tan humilde, pero esa invitación que reciben ustedes, hombres, el sí que van a decir, también es una invitación muy especial y es el poder del Espíritu Santo que desciende sobre ustedes hoy, así como lo hizo sobre ella, lo que les permite a ustedes hacer lo que ella hizo, o sea, decir que sí. Y esa presencia del Espíritu Santo hace el desafío ante ustedes menos arduoso, el camino más ligero y mucho más gozoso. Ese Espíritu Santo es el que hace que nuestro sí sea más sincero y más audaz y más fervoroso. Y ahora, sobre el tema de la carga, como hombres que están haciendo votos, tienen el privilegio especial, un honor especial de liberarse para el camino espiritual de la vida, al dejar atrás cualquier cosa que les pese en lo referente a lo material, por supuesto, a través de ese voto de pobreza. Ustedes dejan, como hizo San Francisco, propiedad de todas las cosas materiales, incluso las ropas que tienen puestas. No tienen que preocuparse de qué color de camisa o zapatos ponerse en el futuro. Arnaldo, el Padre Anthony ya se ha encargado de eso por ti. Y hablando del Padre Anthony, él va a hacer tu vida mucho más fácil, ayudándote a encontrar la santa voluntad de Dios por ti. Él es tu siervo comunal y líder y te va a guiar según la voluntad de Dios. Así que con eso te olvidas de la carga de tener que tomar las miles de decisiones que nos pesan a diario. Y luego tenemos la castidad, esa entrega de nuestras vidas al 100%, totalmente, a Dios. Tú eres todo de Dios y Dios es todo tuyo mediante el voto que tomas hoy. A la mayoría de la gente le toma toda una vida para discernir eso y tú lo haces en unos pocos minutos. En tu voto de castidad te estás comprometiendo a un amor incondicional, el tipo de amor que Jesús tuvo en la cruz, el tipo de amor que los esposos deben tener por sus esposas y las esposas por sus esposos y el marido y mujer hacia sus hijos. Es el tipo de amor que no pide amor a cambio. Es el tipo de amor que involucra mucho sacrificio y gran amor. María lo tuvo cuando ella dijo que sí al ángel Gabriel. Es el tipo de relación que la que habla San Pablo en su carta a los Gálatas hoy, cuando dice, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual llama Abba, Padre. Ese tipo de relación, San Pablo dice, nos ayuda a darnos cuenta que somos hijos y herederos según el plan de Dios. Eres amado incondicionalmente por Dios, así que se te enseña que ames incondicionalmente de una forma casta. ¿No es maravilloso? ¿No es acaso un gran don que todos nosotros queremos tener algún día en nuestras vidas? Pero la sociedad no nos enseña acerca del amor incondicional. Hay un solo lugar en donde podemos encontrar la definición de ese tipo de amor,
y ese es Cristo en la cruz. También tenemos a la Santísima Virgen para que nos dé ejemplo de ese tipo de amor. Así que todos ustedes hombres añaden el nombre de ella a ustedes como modelo del tipo de amor al cual aspiran el día de hoy. Me permiten sugerir que nadie llega al cielo a menos que haya aprendido la lección de amor incondicional. Y ustedes, jóvenes, están dando un ejemplo de ese tipo de amor a nosotros hoy en esta Santa Misa, y por ello decimos gracias. Qué gran día que es este para nosotros, ver hombres haciendo compromisos al Señor, del tipo que los libera para amar incondicionalmente, como lo hicieron los grandes santos, San Pedro y San Pablo, del tipo que les permite dejar toda la carga espiritual innecesaria en sus vidas atrás, en el espíritu de aquel gran santo, San Francisco de Asís. Así que gracias, hermanos, por su testimonio hoy de fe, esperanza y amor, a través de sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Que Dios los bendiga, y a todos sus familiares y amigos que están orando con nosotros hoy en esta Santa Misa, en esta hermosa capilla y en sus hogares en todo el mundo. Queridos hermanos, por agua y el Espíritu Santo ya han sido consagrados a Dios. ¿Resuelven unirse de manera más estrecha a Él por este nuevo vínculo de profesión religiosa? Sí, queremos. En vuestro deseo de seguir a Cristo perfectamente, ¿resuelven vivir en castidad por el reino de los cielos, aceptar pobreza voluntaria y ofrecer el sacrificio de obediencia? Sí, queremos. Que Dios Todopoderoso les conceda su gracia para cumplir lo que han resuelto. Oremos. Señor, mira a estos tus siervos. En su deseo de imitar a tu Hijo Jesucristo en su pobreza y crucifixión, según la manera de San Francisco, han resuelto dedicar sus vidas a ti, haciendo profesión de los consejos evangélicos en la presencia de tu Iglesia hoy. Infunde el espíritu de tu amor en sus corazones para que se dediquen a tu servicio, sinceros en tu amor por ti, capaces de cumplir su profesión religiosa con alegría, y presérvala con fervor y con alegría espiritual para que avancen por el camino del amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como por la gloria de Dios, el Señor me ha dado esta gracia de vivir más perfectamente, con voluntad firme, el Evangelio de Jesucristo. Yo, hermano James Mary de la Cruz, en la presencia de los hermanos reunidos y de usted, Padre Reverendo, voto por un año vivir en obediencia sin nada propio y en castidad, según la regla de San Francisco, confirmada por el Papa Honorio III y las constituciones de los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Me dedicaré a predicar y enseñar la fe católica
mediante las obras del apostolado, para traer las ovejas perdidas al corazón de la Iglesia, cerca a Jesús en la Eucaristía, a la Virgen y al Santo Padre. Por lo tanto, con todo mi corazón, me entrego a esta hermandad, para que mediante la obra del Espíritu Santo, la intercesión de la Inmaculada Virgen María, nuestro Padre Francisco y todos los santos, y con la ayuda de mis hermanos, pueda cumplir mi consagración al servicio de Dios y la Iglesia. Ahora que has profesado tus votos ante Dios Todopoderoso, si los observas con fidelidad, te prometo vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father and of the Son. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como por la gloria de Dios, el Señor me ha dado esta gracia de vivir de manera más perfecta y con voluntad firme el Evangelio de Jesucristo. Yo, hermano John Therese Marie, del corazón eucarístico de Jesús, en la presencia de los hermanos congregados y de usted, reverendo Padre, voto por un año vivir en obediencia, sin nada propio, y en castidad según la regla de San Francisco, confirmada por el Papa Honorio III y las constituciones de los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Me dedicaré a predicar y enseñar la fe católica mediante las obras del apostolado, para traer a las ovejas perdidas al corazón de la Iglesia, cerca a Jesús en la Eucaristía, a la Virgen y al Santo Padre. Por lo tanto, con todo mi corazón me entrego a esta hermandad, y que a través de la obra del Espíritu Santo, la intercesión de la Inmaculada Virgen María, nuestro Padre Francisco y todos los santos, y con la ayuda de mis hermanos, pueda cumplir mi consagración al servicio de Dios y la Iglesia. Ahora que han profesado sus votos ante Dios Todopoderoso, si los observas con fidelidad, te prometo vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, hermano, la regla de nuestra comunidad, el libro de vida, la esencia del Evangelio y el camino de perfección, que al observarlo obtengas la caridad perfecta. Recibe, hermano, la regla de nuestra comunidad, el libro de vida, la esencia del Evangelio y el camino de perfección, que al observarlo obtengas caridad perfecta. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, quien a menudo decía, hermanos, empecemos a servir al Señor Dios porque hasta ahora hemos hecho poco o ningún progreso. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre para que nos conceda la gracia de perseverar en nuestras resoluciones. Oremos a Él por estos hermanos nuestros que resuelven renovar sus votos hoy en la presencia de la Iglesia. Señor, mira a tus siervos, a quienes has llamado en tu providencia a ser perfectos como enseña el Evangelio. En tu misericordia, concede que perseveren hasta el final por el camino de tu amor, el cual han emprendido con tanta alegría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como por la gloria de Dios, el Señor nos ha dado esta gracia de vivir de manera más perfecta y con firme voluntad el Evangelio de Jesucristo. Yo, hermano Matthew Mary de la Exaltación de la Santa Cruz, hermano Paul Mary de San José el Protector, en la presencia de los hermanos congregados y de usted, reverendo Padre, voto por un año vivir en obediencia, sin nada propio y en castidad, según la regla de San Francisco, confirmada por el Papa Honorio III y las constituciones de los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Me dedicaré a predicar y enseñar
la fe católica mediante las obras del apostolado para traer las ovejas perdidas al corazón de la Iglesia, cerca a Jesús en la Eucaristía, a la Virgen y al Santo Padre. Por lo tanto, con todo mi corazón, me entrego a esta hermandad para que, mediante la obra del Espíritu Santo, la intercesión de la Inmaculada Virgen María, nuestro Padre Francisco y todos los santos, y con la ayuda de mis hermanos, pueda cumplir mi consagración al servicio de Dios y la Iglesia. Ahora que han profesado sus votos ante Dios Todopoderoso, si los observan con fidelidad, les prometo vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Let us pray. Oremos. Lord God, Señor Dios, que este celestial banquete nos nutra al venerar la memoria de la Santísima Virgen María, que podamos celebrar más dignamente la infinita misericordia de tu Hijo para con nosotros y nuestro amor eterno por Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Señor esté contigo, con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dear brother, what do you ask of? Querido hermano, ¿qué pides de nosotros? Movido por la inspiración divina, deseo compartir vuestra vida en la hermandad de los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Fervorosamente pido ser vestido con el hábito de novicio. Póngame a prueba para que aprenda a cargar sobre mis hombros el yugo del Señor con amor y alegría, para seguir perfectamente a Cristo según el ejemplo de San Francisco, el pobre y humilde siervo de la cruz. Que Dios en su misericordia esté contigo siempre, y que Cristo, nuestro Maestro, te conceda la luz. Oremos. Señor Dios, autor y dador de toda santa vocación, mira con ojos de bondad a este tu fervoroso siervo, quien desea entrar a nuestra forma de vida mediante las oraciones y méritos de la Inmaculada Virgen María y la intercesión de nuestro Padre Seráfico. Concede que pueda aprender cómo adorarte simple y frecuentemente, a vivir rectamente, obedecer humildemente, preservando la pureza de corazón y cuerpo, y que sea fervoroso a la pobreza y se esfuerce por llegar a la cima de toda perfección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que para mí era ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe.
para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Our help is in the name of the Lord. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Señor Jesucristo, quien al hacerse hombre por nuestra salvación, te dignaste tomar cuerpo humano. Bendice este hábito con santa bendición, pues tu siervo ha de usarlo en agradecimiento a ti y en veneración de la Santísima Virgen María. Derrama sobre él tu bendición, para que cuando se ponga este santo hábito, obtenga, mediante las oraciones de la Santísima Virgen María, tu gracia para protegerlo de todo mal de mente y cuerpo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe este santo hábito, que sea un recordatorio constante de tu compromiso y amor por Jesucristo. Es una señal de tu vida por Jesús. Es a través de la oración y la obediencia que esta señal ha de cambiar en las vestimentas de santidad. Úsalo con fidelidad y amor, y que la gracia de Dios te mantenga fiel para que algún día llegues a tomar tus votos de pobreza, castidad y obediencia. Magnificat.
et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magnificat anima mea Dominum. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. I waited for the Lord. Esperé por el Señor. Y Él vino a mí. Infundió su amor en mi corazón. Alabado sea Dios. Aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. No pides sacrificios ni ofrendas. No tienes necesidad de ellos. No pides holocaustos ni víctimas. En cambio, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. In the scroll of the book, it stands written that I should do your will. En el rollo del libro está escrito que he de hacer tu voluntad. Dios mío, me deleito en tu amor, en la profundidad de mi corazón. Aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. Your justice I have proclaimed. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. He sellado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará». Palabra del Señor. Alabado sea tu Señor Jesucristo. Por favor, tomen asiento. The most important matter that I need to address before all else is the. El tema más importante del cual debo hablar antes que nada es el tema de la comida, así que después de la misa de hoy habrá, tomaremos algunas fotografías acá y también pedirles que me acompañen en la Sala Guadalupe para una pequeña celebración en honor de nuestros hermanos. Nuevamente, eso es en la Sala Guadalupe poco después de la misa del día de hoy. Your Excellency, Bishop Su Excelencia, Obispo Baker, gracias por su hermosa homilía y por acompañarnos hoy. Por su presencia siempre hace estas celebraciones en la vida de nuestra comunidad mucho más significativas. Y no podríamos estar más agradecidos por el aliento que siempre le da a todos nuestros hermanos. También me gustaría extender saludos especiales, como hizo el Obispo en su homilía, en nombre de toda nuestra comunidad, a la madre de Arnaldo, Lucía, quien nos acompaña hoy por televisión. Solamente le quiero decir a ella, a pesar que alguien va a tener que interpretarle a ella, nuestros traductores al español en Miami, que ha sido una dicha tener a su hijo con nosotros este año pasado y esperamos con anhelos conocerla en su futura visita a Alabama. Arnaldo, claramente tu padre está sonriendo sobre ti y está acompañándote de forma muy especial el día de hoy, dándole al Señor un pequeño golpecito con el codo y diciéndole, mira, ves ese jovencito que está dedicándote su vida el día de hoy, ese es mi hijo. Y todas las bendiciones que recibes el día de hoy, en el día de tu investidura, son gracias que no solamente te benefician a ti personalmente, sino que también han de llevar a cabo gran bien por el alma de tu padre y han de lograr grandes gracias para las vidas de tu madre y tu padrastro, tu hermana y su joven familia y a tu hermano Rey. Y también a nuestra comunidad y a todos los que nos acompañan hoy aquí y por televisión, la radio y los medios de comunicación social. Me gustaría hacer unos breves comentarios sobre el noviciado y lo que esto significa para Arnaldo. Los hermanos están muy agradecidos al Padre Miguel por su servicio como maestro de novicios en estos años pasados. Padre, usted ha hecho un gran trabajo y hemos visto un gran crecimiento en los corazones de cada uno de estos hombres colocados bajo el cuidado de usted. Al acercarnos este verano al mes de agosto, tuve una sensación, el Padre Miguel no dijo esto, pero tuve una sensación de que él estaba empezando a pensar. Yo tenía que ver una forma de dejar de hacer esto. No puedo continuar como maestro de novicios. ¿Y sabe? Usted, ¿verdad? Uno no puede culparlo si uno considera la forma, la cruz en que él ha estado cargando este último año con el padre James y el padre John Teres. Hemos nombrado cada uno de ellos juntos. Los toros de ataque. Y el Padre Miguel estaba esperando el día de hoy, pensando, oh, caray, ¿qué tengo por delante este próximo año? Es como estar parado en la entrada al desierto. Y uno sabe que, ustedes saben, por supuesto, que estoy bromeando. Pero el noviciado
Muchas personas creen que es una especie de campamento como en el ejército, pero no, no es un campamento religioso ni tampoco es un campamento de verano. No podemos imaginarnos al Padre Miguel despertando a los novicios a las 4 de la madrugada, gritándoles cara a cara: has de profesar los votos de pobreza, castidad y obediencia, has de recitar el primer párrafo de las constituciones. No, eso no sucede así. No es un proceso de intimidación que sucede en el noviciado. Es guía y formación. Es caminar con estos hombres hacia un grado mayor de santidad, un grado más profundo de compromiso. Y también dije que no es un campamento de verano, no es un tiempo de vacaciones en donde desaparecen aquí en Irondale y se van a Huntsville y se ponen a comer bombones durante el día, ni tampoco están comiendo bombones espirituales. Este año es un desafío para estos jóvenes. Es un año de formación de base para vivir la vida religiosa. La forma en que estos hombres se comprometen durante este año provee un verdadero peldaño y una base sólida para perseverar y vivir fielmente hasta el fin de sus vidas este compromiso que ellos hacen ante el Señor, en los votos que hicieron nuestros hermanos hoy y en los votos que Arnaldo hará. Sí, esperamos con la ayuda de Dios hará dentro de un año. Lo que hacen durante este año de noviciado es reciben lecciones sobre la vida espiritual, son instruidos sobre el significado de los votos y cómo perseverar de forma práctica en esos votos y les enseñan nuestra constitución, les enseñan nuestra manera de vida. Son desafiados a crecer en la vida de virtud. Y así que pasan más tiempo en oración. Y es un año hermoso en ese aspecto de que son llevados a tener un encuentro más intenso con Dios. Pero todos sabemos que al buscar tener esa unión más grande con Dios, terminamos encontrándonos a nosotros mismos en el camino. Así que es un encuentro cara a cara más profundo con uno mismo, con el yo, y nos damos cuenta cuán imperfectos somos y cuánto más nos falta crecer. Es donde el maestro de novicios tiene un papel tan importante para aquellos que viven en la casa de novicios, con los novicios, para instarlos, para alentarlos, para guiarlos, para ayudarlos a seguir por este camino, estos pasos adelante, y para desafiarlos, en especial en esta vida de entrega y de vivir una vida en la que abandonamos, entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto es lo más difícil para nosotros, en especial en nuestra cultura. Entregar nuestra voluntad a Dios mediante los actos o decisiones de otra persona, quienes llamamos nuestro religioso, nuestro superior religioso. También llamamos a la vida religiosa la escuela de la caridad. Y yo seré el primero en admitir que hay días en la vida religiosa, en esta escuela de caridad, en donde uno quiere decir que está enfermo y no quiere salirse de la cama porque uno no quiere ir a esa escuela. Realmente, como el obispo Baker dijo en su homilía, es una vida dedicada al Señor en imitación a Jesucristo crucificado, de amor sacrificado, sin pensar en uno mismo, sino pensando en el prójimo y en la salvación de las almas, la salvación del mundo, y dedicándonos por completo al Señor. Y no podemos hacer eso sin el cuidado, sin la intercesión de la Santísima Virgen. La hermosa oración que decimos al bendecir el hábito, identificamos esto como una vestidura de la Santísima Virgen, como señal de protección de la Santísima Virgen. Es una identificación de ella como discípulo de Jesús, su entrega total. Alguien que nunca pensó en ella misma, sino siempre se entregó en caridad perfecta. Voy a concluir mis comentarios haciendo un comentario sobre
aquellos hombres que el Espíritu Santo ha llevado a acompañarnos a mirar la misa del día de hoy, a aquellos jóvenes que están presentes, y darles una invitación, así como el Señor los invita a ustedes a seguirle a Él en el sacerdocio o la vida religiosa. Les está invitando a seguirles como misionero franciscano de la palabra eterna. El Padre Patrick guió al Padre James y al Padre John como director de vocaciones, y él trabajó con Arnaldo. Fue un desafío para Arnaldo, pero él guió a Arnaldo para compartir esta forma de vida. Y yo desafiaré, retaré a cualquier joven a que vaya a nuestra página web el día de hoy, www.franciscanmissionaries.com, y que miren nuestra forma de vida y traten de ponerse en contacto con el Padre Patrick. Hablen con él, escríbanle un correo electrónico. Intercambien correspondencia con él para que los ayude en su propia vida para discernir la voluntad de Dios. El obispo Baker quería ofrecer unas palabras de felicitación. Creo que le voy a permitir hacer eso ahora antes de que le demos a Arnaldo su nuevo nombre para que tengamos un poco de suspenso. Entonces, pues, obispo Baker, felicidades, Padre Anthony, y a todos los hermanos de los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna en este día tan especial. Nuevamente, es una alegría estar con ustedes para celebrar lo que está ocurriendo hoy en la profesión de nuestros jóvenes, y Arnaldo está tomando su hábito de novicio el día de hoy. Los símbolos son algo muy importante. Vivimos en una sociedad muy consciente de los símbolos, así que es importante que tengamos el testimonio del hábito para que nos diga lo que está ocurriendo internamente el día de hoy. Le felicito por tener este hermoso hábito franciscano, continuando la tradición de San Francisco, mostrando que lo externo es importante al vivir la sencillez de vida, y ese hábito muestra esa vida de sencillez dentro de una sociedad que no lo es. Así que estamos muy agradecidos a todos ustedes jóvenes que están dando este gran testimonio, que tiene esos símbolos externos que hablan de los valores internos que tienen. Así que nada más quiero acompañarlos a ustedes y a todos los presentes en felicitarlos por dar testimonio ante el mundo entero sobre el tipo de vida que debemos vivir y el amor por el Señor con la intercesión de la Santísima Virgen. Así que felicidades a todos ustedes. Querido Arnaldo, para poder comenzar tu vida con Jesús, serás llamado con un nuevo nombre, uno que ha de conferir la boca del Señor. Ya no serás conocido como Arnaldo Joel Mateo, pues tu nuevo nombre en la vida religiosa será Hermano Andreas Mary de la Inmaculada Concepción. Felicidades.